Bienvenidos a la tercera parte de la comparativa de Espuma 6 y Crawler. Hoy es ya de noche, ya hemos terminado todas nuestras pruebas, ya habréis visto los otros dos vídeos anteriores. En este os voy a comentar simplemente, bueno, pues las conclusiones, que me ha gustado, que no me ha gustado, de las diferentes espumas, qué cosas hay que tener en cuenta. He definido 5 atributos que voy a valorar numéricamente, pues para poner una puntuación o para hacer una valoración más o menos objetiva de las espumas, ¿vale? Y nada, os lo contaré. Va a ser un vídeo donde iré poniendo diferentes esquemas, dibujos, pequeñas tomas, cortos, haré alusión a todo, a cada uno de los conceptos para intentar explicaroslo con este Hot Wheels que me ha prestado mi hijo Fabio y que seguro que le gusta mucho que aparezca en el vídeo. Y nada más, sin más, pues empezamos. Suscríbete a Paco LC y sus cosas. Adiós. Bueno, y para darle un toque objetivo a esta comparativa, he definido esos 5 parámetros que os comentaba antes. Son 5 parámetros a los que les voy a poner una puntuación numérica y que veréis en pantalla. ¿Vale? El primer parámetro que he definido es la tracción. Tracción, bueno, pues influye la firmeza de la espuma y la tracción del neumático con cada una de las espumas, ¿vale? Como sabéis, las diferentes espumas y las espumas muy blandas empiezan a retorcer la carcasa del neumático. Cuando estás intentando subir una cuesta, se retuerce y aunque tengas mucha superficie apoyada en la piedra o en la tierra, no consigue traccionar porque no hace más que retorcerse. También si no es lo suficientemente firme, al estar rozando el límite de adherencia del neumático, empieza a dar botecitos y no sube, empieza a botar, a botar, a botar y no sube, aunque le metas un gatillazo con el gas, no sube, simplemente conseguiremos que haga así y que pum, acabe haciendo una croqueta. Y en una espuma que sea bastante firme, sí que, aunque bueno, pues no botará el coche, evidentemente la rueda derrapará y conseguiremos con un gatillazo que el coche salga adelante. En ese parámetro, bueno, ya estáis viendo la valoración. Las ProLine le he puesto una valoración muy baja, son excesivamente blandas. Son muy blandas las espumas que vienen con las gomas ProLine de serie. Sí que es cierto que he oído cosas muy buenas de las ProLine de doble compuesto, pero yo no las tengo. Entonces, bueno, hablo de las que vienen con las gomas. Es una espuma muy blanda para coches muy ligeros. En coches muy ligeros seguro que va estupendamente. No he tenido malas referencias de gente que las ha probado en mi entorno, pero en este coche que pesa 4,6 kilos ahora mismo, han ido nefastamente mal, ¿vale? Pero bueno. Por eso estamos aquí probando las espumas Crazy Crawler, creo que dan ese punto para coches más pesados. Las Heavy Duty les he puesto un 9, les he puesto un 9 porque realmente generan una tracción muy fuerte. Al ser un compuesto bastante firme y al tener esos dientes de sierra, hace que la deformación del neumático sea muy pequeña, solo en la parte superficial. Y la verdad es que tienen una tracción, sobre todo en piedra con relieve, con piquitos, tienen una tracción estupenda. Pecan un poco de tracción en zonas de tierra suelta, así más rollo arenisca y demás, porque, a ver, evidentemente, por mucha espuma que tengamos, si damos un golpe de gas, tiene un ligero efecto de rebote, ese que he comentado antes, de que rebota, rebota, rebota y no sube, ¿vale? Luego os enseñaré, bueno, estaréis viendo por ahí una de esas tomas donde explico qué es lo que sucede. Sin embargo, con las Waterproof, que les he puesto un 8, les he puesto un 8 porque, si bien no tenemos ese efecto rebote y la tracción cuando le metes un golpe de gas es muy buena, porque es una rueda muy rígida, es una espuma muy rígida y hace que la rueda traccione muy bien, le falta ese toque de adherencia, como yo digo, como las patas de un gato cuando hay un pequeño piquito, un pequeño saliente, que siempre utilizas la deformación del neumático para engancharte y que el coche termine de subir, pues le falta ese punto, ¿vale? Al ser una espuma tan rígida, cuando estás en una situación de una pared lisa con algún pequeño saliente, ahí le falta, no tracciona, se pone a derrapar y no conseguimos que el coche suba. Sin embargo, las Heavy Duty sí,
sí, conservan ese pequeño efecto de formación que tienen las espumas más blandas y hacen que el coche suba mejor. Por eso le he puesto una nota un pelín más alta. Si bien al final es lo que comentaba, en escenarios donde tenemos piedras más o menos lisas con pequeños salientes, las que van a ir mejor. Las waterproof en escenarios de arena suelta, piedra suelta, con superficie rugosa donde se puede generar tracción, van a ir algo mejor. Evidentemente, bueno, pues es cuestión de gustos y de las circunstancias. Yo, mi coche ahora, que está en 4,6 kilos, va a engordar próximamente. Entonces, bueno, pues seguramente las waterproof vayan aún mejor que las Heavy Duty en esas circunstancias, porque las Heavy Duty empezarán a deformarse en mayor medida y empezarán a suponer un problema. El segundo atributo que he definido es el lateral. El lateral es cuando el coche está en una pared. En una pared y vas haciendo un recorrido con cierta inclinación, 20 y tantos grados más o menos, sería el tope. El lateral, al final os enseñaré una foto por aquí. Es la deformación del neumático cuando está apoyado en una piedra así de esta forma. Cuando la espuma es muy blanda, la llanta es como casi que se desllanta, o sea, se descentra por completo la llanta respecto al neumático y con el peso pues puede llegar a perder el centro de gravedad, salirse de la forma del coche y el coche empezará a rodar colina abajo. Bueno, en este caso las Proline le pusieron una puntuación muy baja porque la espuma es demasiado blanda, tan blanda que casi la llanta toca el suelo, ya veréis las imágenes. En el caso de las Heavy Duty le he puesto una nota bastante más alta, un 7. Aunque tiene bastante sustentación, le falta un poquito, o sea, tú te fijas en el neumático y aún así se deforma bastante. Es una espuma bastante flexible, es normal, en un coche pesado es normal. Por eso la gente de Crazy Crawler lo recomienda hasta 4,5 kg. Yo estoy convencido de que un coche de 3,7 kg o 4 kg va a ir estupendamente bien. Pero en un coche como este, que pesa ya sus 4,5 kg un pelín pasados, no terminan de ir del todo bien. Pero bueno, yo estoy hablando, ya os digo, de un peso cerca de los 4,5 kg que Crazy Crawler define como el límite. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, quería simplemente comentaros eso y por qué le he puesto esa nota. Y a las waterproof le he puesto un 9. Un 9 porque, como veis, es una espuma completamente rígida, muy tiesa. Tú pones el coche de lateral, la rueda no se deforma. El apoyo o el agarre que tienes siempre en la parte exterior del neumático es muy bueno. No tienes esa deformación y siempre conservas siempre un gradito o dos más de aguante en el lateral. El tercer atributo que he definido es el manejo. Manejo en cuanto al cambiar de horizontal a vertical o de vertical a horizontal. Si estamos crawleando en una pendiente y queremos cambiar nuestra dirección hacia arriba, en una goma con una espuma muy blanda, ese giro, que tiene que ver un poco con los dos parámetros anteriores, con la tracción y con el lateral, ese giro posiblemente pues o bien se vaya recto o bien no gire o acabe rodando, ¿vale? En una rueda con una espuma más bien rígida conseguimos que esa direccionalidad o esa maniobrabilidad del coche sea algo mejor. Os enseñaré alguna toma donde se ve pues perfectamente que aunque haya tierra suelta, somos capaces de dar la vuelta en una pendiente y el coche no se cae, no rueda y agarra perfectamente sin comprometer en ningún momento el aguante. No rueda, no se cae. Vaya, entonces aquí en este atributo a las Proline le he puesto un 6, nota baja, evidentemente es muy blanda, no se puede cambiar de dirección de horizontal a vertical en ninguna ladera, prácticamente es muy complicado. El neumático respecto a la llanta se anda retorciendo todo el rato, no consigo manejar el coche ni llevarlo donde yo quiero. En el caso de las Heavy Duty le he puesto un 8, una nota muy alta porque la verdad es que va muy bien, salvo por esa pequeña flexión que tiene, pero que insisto, tiene que ver porque mi coche esté en el límite superior del peso de lo que estipula la marca, o sea, no hay más, ¿vale? Y en el caso de las waterproof, un 9, porque sí que es cierto que tiene un manejo espectacular, o sea, el giro de pasar de horizontal a vertical en una pendiente es brutal, el cómo lo puedes conducir en tierra suelta, incluso cómo puedes utilizarlo como un basher, puedes en una explanada de arena o en césped o donde quieras, puedes hacer el burro, que la verdad es que tener esa rigidez en el neumático hace que puedas conducirlo y dirigirlo hacia donde tú quieres. El cuarto atributo es el montaje. El montaje, que en este caso, voy a empezar por la waterproof, ha sido un dolor, un auténtico dolor. Es una espuma tan dura que en una llanta como la mía, de apenas 30 y pico milímetros, no recuerdo exactamente cuánto, pero 30 y pocos, es un absoluto dolor. Es demasiado gruesa,
En llantarla requiere sujetarla con las dos manos y hacer fuerza y pedir ayuda a mi mujer en este caso para que pusiera los tornillos. Aún así, con algunas de las ruedas tuvimos que hacerlo con varios intentos. Hay una de las ruedas que no me quedó del todo fina y está un pelín mordida la lengua por fuera, la tuve que volver a reajustar hace poco. En fin, es un auténtico dolor. Yo entiendo que esa espuma, cuando pase en la salida, se irá deformando, irá cogiendo esa forma un poquito más achatada en el centro y facilitará el montaje, pero ahora mismo y según vienen, cuando son nuevas, son un auténtico dolor. Y de ahí que les haya puesto un 5. Y no les he puesto un 3, pues porque fui capaz de montarlas. Si no hubiera sido capaz de montarlas, las hubiera puesto un 0, patatero. En el caso de las Heavy Duty, las Proline, evidentemente es mucho más fácil montarlas. Las Proline son tan blanditas y son tan estrechitas que no hay ningún tipo de problema. O sea, se montan, parece que no tuvieras nada. Puedes meter una llanta con plomos, plomada con una o incluso con dos filas, que no vas a tener ningún tipo de inconveniente. En el caso de las Heavy Duty, meterlas con plomos, al ser una espuma ya bastante más consistente, menos flexible, puede llevar algún tipo de problema. Pero bueno, en este caso le ponemos un 8 porque es bastante fácil. Al final puedes moldearla con las manos y ser capaz de montarla sin mucho problema. Y el quinto atributo es la resistencia. Aquí, bueno, no hay mucho que decir. No sé cómo durarán con el tiempo, no sé lo longevas que serán estas espumas. Sí que sé que, bueno, pues que las waterproofs son waterproofs. Es una goma EVA, es una goma muy dura. Da igual que lo metas por agua o que le des golpes o que lo dejes apoyado sobre la misma posición durante unas horas. No veo que se vayan a deformar. No he visto que tengan mucho efecto memoria como otras espumas. Y la verdad que por eso les he puesto un 9. En el caso de las otras dos espumas sí que vi que cuando dejas el coche quieto media hora o una hora se empieza a deformar, se deforma, aunque luego la recupera la forma al cabo del tiempo, pero sí que veo que se empieza a deformar en cierta medida, entonces al final le he puesto una nota, pues bueno, no sé lo que durarán a largo plazo, igual me equivoco, igual a largo plazo las waterproof se deshacen por completo y las otras no. Pero bueno, en este caso lo hemos hecho en base a nuestra corta experiencia con estas espumas, porque al final hemos hecho dos salidas con las Waterproof, dos salidas con las Heavy Duty y una salida con las Proline. Es más de lo que hemos grabado, pero bueno, os lo cuento. Voy a empezar por las Heavy Duty a contaros bueno, qué me ha gustado y qué no me ha gustado, ¿vale? ¿Qué me ha gustado? Bueno, que son infinitamente mejores que las espumas de serie de los neumáticos, ya sea de los Traxxas, de los Proline o de los Duratrax o de los Luis, es mil veces mejor, sobre todo en coches de 3 kilos a 4 kilos y medio. ¿Vale? Estamos hablando de una espuma con muy buena consistencia, los dientes de sierra le dan esa peculiaridad, le da más realismo, parece un neumático con la banda de rodadura que por llevar cierta presión de aire se va deformando ligeramente según vas andando, la torsión, en los giros y demás. O sea, es una espuma maravillosa. Su precio, evidentemente, tiene un precio bastante competitivo. Me atrevería a decir que bastante más baratas que las Proline de doble compuesto. Y evidentemente son más baratas que las Waterproof. ¿Vale? Os dejaré por aquí abajo un link donde podéis conseguirla a través de mi tienda, una de mis tiendas de confianza, de Elite Hobby, para que podáis consultarle los precios y bueno, pues hablar con él. Incluso él os asesorará en base a lo que pese vuestro coche, ¿vale? También hay un documento en PDF que dejo por aquí abajo que podéis consultar para ver en base a vuestra goma y a vuestro peso de vuestro coche qué espuma tenéis que montar, ¿vale? Me ha gustado también el montaje de la Heavy Duty ha sido, bueno, después de haber montado la Waterproof, el montaje de la Heavy Duty es mantequilla pura, evidentemente es un montaje muy sencillo, no tiene grandes complicaciones, ¿vale? ¿Qué no me ha gustado? Que con estos pesos que estamos hablando ya de 4 kilos y medio, 4.600, y incluso me atrevería a decir que sobre los coches con 4 kilos ya van un poco pasadas, ¿vale? Me he dado cuenta después de probar las Waterproof que la espuma Heavy Duty, si bien es mucho mejor que cualquier espuma de serie y se comporta de mejor manera, le falta un pelín de rigidez. Yo habría hecho una espuma o un pelín más rígida o hubiera incluido un anillo como las Proline de doble compuesto por la zona central que tuviera el mismo compuesto que las Waterproof para darle esa consistencia lateral y a las deformaciones que le falta. Pero bueno, no desmerece. O sea, estoy hablando siempre de coche de 4 kilos y medio en el límite, 4 kilos y medio, 4.600, depende de la batería que le ponga, está en el límite de lo que la marca dice.
No me gusta que no son waterproof. Yo ya habéis visto en mis vídeos y en mis fotos que estoy todo el día guarreando en el agua. Me encanta meter el bronco en agua. De hecho, veis cómo está el pobre. Ha sufrido estas vacaciones. Y que no sean waterproof para mí es, bueno, pues una desventaja, evidentemente, porque cada vez que piso agua, aunque mis llantas no son ventiladas, siempre entra algo de agua. Toca sacar las espumas, ponerlas a secar o volverlas a montar. En fin, los tornillos de estas Bitlock Hub, bueno, chinorras, no van muy bien, son de aluminio, al final se acabará pasando alguno, lo tengo claro. En fin, bueno, que prefiero que sean waterproof. Y pues lo que os comentaba antes, el manejo con coches pesados no me termina de gustar mucho, ¿vale? ¿Qué me gusta de las waterproof? De las waterproof me gusta, primero, que son waterproof, evidentemente, como he comentado, me encanta, es algo que me despreocupa mucho. Ya solo tengo que preocuparme de abrir las calabazas de los diferenciales y engrasarlas, y la trani, si me meto más allá de lo que es, la franja del medio del coche. Me ha gustado mucho el tema de cuando estás en una pendiente poder dar un golpe de gas y que el coche traccione, que no tenga ese efecto rebote, que tampoco me gusta porque es que descontrola, es una, bueno, una pérdida de control. Muchas veces empieza a rebotar, pum, y se caen para atrás, o se acaba así yendo para el lado y no agarra. Sin embargo, en esta le pegas un golpe de gas y ¡ro! Y acaba saliendo. Eso es algo que me gusta mucho. También el manejo que hay en los giros al pasar de horizontal a vertical. Este coche pesa mucho, estaba acostumbrado a espumas blandas. No me gusta el que tenga ese subviraje tan marcado cuando intentas pasar de una horizontal a una vertical. Y con estas, evidentemente, ese efecto se reduce bastante. Tienes una maniobrabilidad mucho mejor que con una espuma blanda. Y que soporta 4,5 kilos, que ahora va a engordar, como he comentado antes. ¿Qué es lo que no me gusta? El montaje es terrible. Es horrible. Es un dolor. Ya lo he comentado, no voy a entrar más en detalles. No son compatibles con cualquier llanta. Tengo unas llantas que son más bien estrechitas, son de 26 o 28 milímetros. No hay manera de meterlas. Se acaba desllantando todo el rato, tengo que andar moldeando el neumático para intentar pellizcarlo, se me acaba saliendo. Incluso aunque conseguí montar una, al cabo de 2 minutos fui a dar una vuelta con el coche, a moverlo para probar, y en cuanto tuvo algo de fricción se acabó saliendo el neumático, se desllanta. O sea, son una mierda las llantas, pero no son compatibles. Entonces, bueno. Y el único pero que le pongo comparado con las que UT es el precio, que es un precio bastante superior, pero sigue siendo bastante competitivo y en línea o incluso mejor que las Pro-Line de Bloco. ¿Cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que, bueno, tenemos un empate casi técnico. Ya habéis visto que las notas son muy parejas. No hay mucha diferencia entre unas espumas y otras. Si bien en coches de más de 4,5 kilos yo os recomiendo las waterproof. Al principio os parecerán que son dos mazacotes de goma EVA, en serio, por eso lo dije en mi primer vídeo, pero me ha sorprendido gratamente. Luego, cuando conduces el coche, mejora muchísimo. Las voy a dejar una buena temporada puestas, así que seguramente iré subiendo los vídeos de las salidas en familia, mis rutas crawler o incluso alguna quedada, que ya veremos a ver si el tema del COVID va más o se controla. Porque yo en principio no creo que vaya a quedadas en un tiempo. Entonces, os lo enseñaré, lo veréis. De hecho, lo pondré abajo en la descripción de los vídeos para que sepáis qué espumas llevo en cada vídeo, para que veáis cómo se desenvuelve el coche, cómo se mueve. También vais a tener como referencia el Element de Rebeca, que siempre me acompaña. Entonces, bueno, pues una referencia bastante útil. De hecho, posiblemente le monte las Heavy Duty en su coche. Lo que no sé es con qué gomas, pero bueno, seguramente lo haré en los próximos días también para tener ese punto y comparar. Y en principio, pues nada más, que me despido, que se me acaban las vacaciones, que mañana me vuelvo a Madrid, que estoy un poco nostálgico y un poquito triste, también feliz porque he pasado unas vacaciones maravillosas con los míos, con mi familia. Me lo he pasado muy bien jugando con los coches, hemos hecho muchas cosas, hemos hecho fotos, hemos estado en una cabaña muy molona, ya visteis el link en el primer vídeo, y nada, que espero que nos sigamos viendo pronto. Tengo pronto varias reviews que haré. Hay novedades que vienen en forma de, bueno, pues algún cochecito, alguna emisora, alguna cosa, ya lo iréis viendo. Y nada, me despido, que lo paséis muy bien, los que os queden vacaciones, y nos vemos pronto. Chao.